Hello, hello, can you hear me? Can you hear me? Hello, hello? Hello, hello? ¿Puedo venir, teacher? Good evening, mister. Can you hear me? Hello, Voy a hello? estar durante un momento, teacher. Okay, no problem. Gracias. Hello, hello. Hi, can you hear me? Yes, teacher. Good. Okay, welcome to another English class. This is the class number 15. Class number 15. Today it is Friday. Friday and the body knows. Okay, so yesterday we studied a topic that is called indirect question. Do you remember this topic? How was this topic? Was very easy, right? Okay. How was the topic? How was the indirect question? Was it easy, difficult, 50 and 50? Like a walk by the park? What's the tema? The indirect question. How many are we now? Okay, somos alrededor de nueve. Okay. Nine people. All right. For example, it says, can you tell me, is the machinery capable of performing this process? ¿Cómo sería la forma indirecta? How would it be the indirect question? O sería la forma indirecta. Can you tell me if? I'm sorry. Can you tell me if? Can you tell me if The machinery. the machinery? Capable of performing Is capable of performing this, these processes. this process. Excellent. Do you know? Do you know? Number two, I like to know. I'd like to know if. If the manufacturer ¿cuál sería la forma? El número dos. If the manufacturer will buy Will new buy machinery new machinery to produce to our produce order our on time. on time. Okay, number three. Do you know? If the schedule and production control forms are complete. Excellent. I like to find out. If the operation plan describes the process parameters. Okay, I like to find out if the operation If the operation. plans describe the process parameters. Number five, do you have any idea? If we will go for a small batch for mass Okay, production. very good. Muy bien, dijimos, ayer estudiamos un poco Good los. evening. Good evening. Ayer estudiamos un poco las indirect questions. Este día vamos a repasar un poco el tema.
indirect questions. Okay. En simples palabras, ¿cómo describirían las indirect questions? How would you explain the indirect question? Hello. How would you explain the indirect question? ¿Cuándo se utilizan las indirect questions? Hello. ¿Cuándo se utilizan las indirect questions? Cuando quiere hacer una pregunta más polite, very good. ¿Qué significaba polite? O más cortés. Más cortés, muy bien. Okay. Dijimos que al inicio utilizamos un elemento. ¿Se recuerdan cuál era? Hello. La direct question. Perdón, las... No, no, al crear una indirect question, uh-huh, utilizamos un elemento al inicio. ¿Se recuerdan qué era? Las frases. Las frases, ¿cuáles son esas frases? Could you tell me? Could you I tell wonder. Me? I wonder. Do you know? I'm wondering. I'd like to know. I'd like to know. Would you mind telling us? Do you mind telling us? And could you find out? Okay, muy bien. También utilizamos el if. If. ¿Qué pasa con los auxiliares? Do or does? Cuando se está ante una pregunta y se traslada a este tipo de situaciones, lo que se hace es eliminarlo y de acuerdo a las condiciones de la palabra, el tiempo en el que está o el sujeto, así se hacen modificaciones. Excelente. Very good. Muy bien. Ok. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una indirect question? Hello. Un ejemplo de las indirect questions. Can you tell me if she goes to the cinema? If she goes to the cinema? Very good. Could you tell me where the bathroom is? Could you tell me where the bathroom is? Excellent. Another example. Mister, ¿se podría utilizar quizás para abordar este tema que para la mujer es un poco sensible? Poder decir, could you tell me how old are you? How what? How old are you? How old you are. Okay. How old you are, okay. Uh-huh. ¿Sí? O no aplica, digamos. Sí, está bien. How old you are.
Could you tell me how old you are? Ah, cierto. Yo le metí por gusto. Ah. Sí, es válido. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica con las indirect questions. I'm going to share a screen. And let me know if you can see my PowerPoint, please. Can you see my PowerPoint presentation? Yes, teacher. Okay. Yeah. Well, we're going to reinforce the topic. Okay. We're going to reinforce. More range. Reinforce. Okay. Okay. Let's start. Indirect question. Read the situation, stop the passenger by and ask him her a question for each one. For example, you want to know what time it is. You want to know what time it is. ¿Cómo le preguntarían? A un alguien extraño, alguien que no conoce. You want to know what time it is. Can you tell me what time is it? Excellent. Can you tell me what time it is? Very good. You need to find the nearest bank. Necesitan saber a dónde está el banco más cercano. Can you tell me where? To find the bank. Okay, can you tell me where I can find the, I'm sorry? The bank? Where I can find the nearest bank. Muy bien. Okay, muy bien. Can you tell me where I can find the nearest bank? Or can you tell me where the nearest bank is? Muy bien. You can carry all your shopping to Alcatraz. You don't know which bus to take to get to another neighborhood. No saben qué bus tomar para ir a otro vecindario. ¿Cómo preguntarían? I was wondering. Okay. Now you wish bus to take to get to another neighbor. Could. No, lo que sé es que quiere saber cuál bus lo lleva. Ah, okay. Entonces sería. Déjeme pensar. Help for Mr. Luis. Hola. Help para él. Ayuda. I'd like to know. I'd like to know. Which bus to take where? To get. I'm sorry. Where? ¿A dónde? Where? Where we? Bus to take. Okay. Where we can take the bus. Where we can take the bus. I'd like to know. I would like to know. Uh-huh. Okay. Bueno, continuamos. But it said, I would like to know where I can take the bus. Where I. ¿A dónde puedo tomar el bus? I would like to know where I can take the bus. Okay, another. You don't know how the parking meter works. But it said, I would like to know how the parking meter works. Yay. I would like to know. Me gustaría saber. I would like to know how the parking meter works.
You're hungry and you want to find good place to eat. I would like to know a good place to eat. I would like to know. Oh, I would like to meet a place, a good place to eat. Okay. Bueno, antes teacher. De... Permita, dígame. Y en estos dos ejemplos que dio, no llevé el if. If. Sí, también puede utilizar, pero si comenzamos con una WH question, la sustituimos. Pero la mayoría sí vamos a utilizar if. Voy a colocar. Vamos a. En ninguna la mencionó, por eso la consulto. Ah, ok. I would like to know if. Ustedes que era más de lugar, ok. Me gustaría saber dónde. I would like to know where the nearest bank is. ¿A dónde está el banco más cercano? Me gustaría saber dónde puedo tomar el bus. Entonces, por ese, creo que por eso no utilicé if, porque estamos preguntando la localidad. Okay. Pero ahorita vamos a practicar las indirect questions. Ok, vamos a hacer este ejercicio para practicar el tema. Por ejemplo, can you open the window? I want to know. Buenas noches, teacher. Perdón que me acabo de conectar porque tenía problemas de internet. Cerrado, mister, no hay problema. Ahorita están desarrollando un ejercicio de indirect question. Aquí le vuelvo a colocar el link. Casi no lo escucho, teacher, que está lloviendo.
Finish? Did you finish the exercise? Not yet. Not yet. Not yet. ¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Alguien ya tiene la número uno? Do you have number one? Number two? The number one. ¿Cuál es? ¿Cómo será la número uno? I want to know if you can open the window. If you can open the window, excellent. Number two. I wonder where can I buy those shoes? Those or twos, no sé. I wonder where can I buy those shoes? Okay. Where can I buy those shoes? I wonder where I can buy those shoes, right? Where I can buy. Where, I'm sorry, I wonder where I can buy those shoes. Where I can buy those shoes. Okay. Number three, are you his brother? Can you tell me? Can you tell me if you're his brother? If you are his brother, excellent. Number four, is it your pen? Is it your pen? Could you tell me? Can you tell me if it is your pen? Excellent. Can you tell me if it is your pen? Number five. Where is his pen? I like to know. If where is his pen? I'm sorry. Ahí solo utilizaría where. Where is sin his el pen? If, porque no, cuando utilizamos una WH question no es necesario que escribamos if. Where is his pen? Where is
his pen. O no sería where his pen is. Can you tell me? Oh, I like to know where his pen is. ¿A dónde está su lapicero? Where his pen is. Number six, are you using this? Can you tell me if you tell me if you using this? Okay. It says, can you tell me if you are if you are using this? Excellent. Can you tell me if you are using this? Number seven, have you got a sister? Could you tell me if you have got a sister? Number eight, has your mom got long hair? I'm wondering if your mom has got long hair. Bueno, vamos a detener en este ejercicio. Okay. Okay, and in that case, how you got a sister? And could you tell me if you have a in this case the verb is in the base form or in past? What in the same? What number? What number? How you got a sister? Ah, es que lo que sucede es que este es posesión, es una estructura que se dice has got, has got. Entonces, she, if she has got, if she has got, if she has got. Okay. Vamos a hacer otro ejercicio. Esto lo vamos a hacer acompañado de nuestros compañeros para poder ayudarnos. Dejo ahí el link. Me indican si les aparece. And there you go. ¿Cuándo termina el módulo de emprendimientos que yo no pregunté? Como en 15, 20 días. O sea que se ve bien poquito. Sí, sí, es un mes. Ay, qué bueno. Yo solo me metí y no pregunté. Qué barbaridad. Ay, vaya. Ahorita estoy compartiendo. Ahí está la indicación. No. Pero espérame, que esto se me subió muy arriba. Ahí está, ya llegó a su forma normal. Ah, no, el inicio solo es. Ahí, este es.
Ah, pero eso, solo es como información. No vamos a ver qué dice la información. Vamos a ver qué dicen. I'm going to show the request. Asking something or stranger or people we don't know what. Quiero ver. Dice, las preguntas indirectas son más adecuadas de solicitar información o realizar solicitudes. A menudo las usamos cuando preguntamos algo a extraños o personas que no conocemos. Bien, también los utilizamos cuando pedimos mejores amigos o cuando queremos evitar parecer exigentes. Cuando usamos peticiones en inglés, solemos utilizar los verbos modales can, may y will. También utilizamos estos modales para comenzar muchas preguntas en directo. Y le da los ejemplos de los... Ajá. Al inicio solo es como información. Ajá, dice... Puedes, podrías, me dirías. Puede, podría, podría informarme. Puedes, podrías, me lo harías saber. ¿Sabes? ¿Te importaría? ¿Tiene alguna idea? ¿Sería posible? Lo otro dice, le agradecería si pudiera decirme. Me interesa saberlo. Por favor, háganmelo saber. Me preguntaba. I was wondering. Es como me preguntaba. Quisiera saber o preguntar, es como I would like to know, ask. Y ahí, vamos a ver. Están como unos ejemplos. Estudia los siguientes ejemplos. Where is the teacher? Y ella le pone, can you tell me where the teacher is? Ya la transforma. Yo casi no entendí ese tema. Bueno, que yo no estuve en la clase de inglés. Iba de camino. Yes. But can you tell me what the teacher is? What do you like about the museum? What do you like about this? ¿Cómo se pronuncia esa concepción? Museum. Museum. This I wonder. What do you like? Elimina el do about the museum. Eliminamos el do. Vaya, y según eso, ¿qué se trata? Como, no sé, le hacen una pregunta y van a utilizar can you tell me? Cambia la pregunta para hacerlo en una forma más, más respetuosa. Ok, ¿y wonder significa? Me pregunto, parece que es. Okay. Ahí, si gusta, vámonos al ejemplo. Ahí, ya los. Ahí hay mape. Muchísimas gracias, Chompi. Ajá, esos son como los ejemplos. Vamos ya a hacer el. Ahí está. Ajá, can you tell me? Ya está la oración, solo este sería where the station is. Where, ¿dónde? Where the station is. Where the station is. Y el signo, ¿verdad? No sé por qué me aparece esto, pero la I me apareció toda panta. Ahí está. Where the station is.
Se lo ponemos aunque aquí ya lo tenga. ¿Mm? Se lo ponemos aunque aquí ya lo tenga. Le digo. Ah, sí, ya lo tiene. ¿Eh? Uh-huh. Ah, pues no. En la segunda. ¿Cómo iría? Que yo le pida. Y como que él, como quiero ver al hombre de party, como que le está preguntando si va a venir a la fiesta. Este teacher, teacher, una pregunta. ¿Tiene? En donde dijo que íbamos a usar el ING después de. ¿De qué tiempo? El ING se utiliza en el presente continuo. No, pero usted dijo que si usáramos, si íbamos a usar. Let me know. Ya no me acuerdo. Así como se ha hecho la primera, ¿estamos ok o está incorrecto? Solo intercambie. You can. Can you let me know if you are coming? Can you, pero es que ahí solo va a colocar ya solo el statement de arriba, ya tiene lo iniciativo. Can you let me know if? Ahora. Or come to the party. You are coming to the party, exacto. El you siempre se permanece. Sí, porque hace falta. Can you let me know if are coming? Yeah, if you are coming to the party. Can you explain how it works? ¿Me puede explicar cómo funciona? Explain me. Oh, it works. Ajá, it works. Con ese. Porque es tercera. It works. Can you explain? Oh, it's good. Pero así la cuarta, compañeras. Al final le va a poner el ahí. Bueno, y la cuarta, ¿y la primera dónde está? Ahí está. Ah, aquí arriba está. ¿Eh? Sí, ¿en cuál vamos? Ah, es que la dos empezó. Por la dos comencé. World Station. Where is no. Can you tell me where can you tell me where the station is station? Así es. Sí. Where the station is.
Yo creo que sí. Bueno, entonces la cuarta sería así. Bien. Please tell me what the my matter is. What the matter is. Cinco. You like to know. Hola. Where you are from. No lleva el libro. Es el lugar, dijo. Where you are from. Where you are from. Así sería. Porque ya le cambió el nombre. Vaya aquí. Can you tell me how many students are participating? Es como una How many are student participants? Siempre llevaría el homenaje. Che, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Participating. Se fue. No. Can you tell me how many? No, can you tell me? Can you tell me? No se puede cambiar por day. Hagamos las 7, así que. No tenemos ni un ejemplo así con Jomeni, ¿va? No. Sería, can you tell me how many students are participating? Se copiara igual. Ya lo voy a hacer. Así parece. Sería, can you tell me how many students are participating? Ajá. Lo mismo sería. Pero ¿qué no lleva el if? No, 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 porque no, porque es una, es una con ING. No, porque lleva no. Una question mark, una W question mark. Sí, así es, compañero. How many students are participating? How many se le agrega. Es lo mismo, solo le va a agregar este, can you tell me, o sea, lo hace como más formal, la otra es como más informal. Where you see clean, clean. ¿A qué dónde lleva la S? En el clinic, que ahí está ya en ING. Sí, clinic. Team meet. No es meet el verbo que lleva. Cleaning, ¿qué es cleaning? No, ahí dice cycling, no cleaning. Sí, es un equipo de ciclismo.
Entonces creo que sería if I was wondering when the cycling dad team meet. No sé si es bien. No, I was wondering if. If. Ajá, porque el if también creo que se puede cambiar por el when, ¿verdad? Pero llevan dos. Lleva el when dos, o sea, el dos. No hay que cambiarlo. Entonces, por eso le digo, no sé si va así. I was wondering. No sé si if the cycle team does meet, así. If when the sí. ¿Cuál es la cycling. Siete? No salen todas en roja, teacher. ¿Qué manda? Tuvimos cero de 10. Ah, es que le agregaron el signo de interrogación, creo. Sí, pero ya probó Sandra y dice que también lo pone en rojo. Lo quité y... ¿En serio? Sí. Veamos, veamos. Lo quité y no. Pero a mí me pareció bien, ya le voy a mostrar. Ay, no me crees. No, 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 sí le creo. ¿O era necesario escribirla completa? Mire. Pero bueno. Y si me salió bien. A ver. Comparto otra vez la suya. ¿La compartió? No, yo no puedo, mister. Estoy en otro dispositivo, pero okay. Sí, le pongo guardia station y me sale en rojito. Los pero espacios, no, ¿ya revisó? Es probable. Ya vamos a ver nuevamente. El spelling. Sí, ahí lo hice nuevamente y mire. Where the station is. You are coming to the party. Para que no quede duda. Can you tell me where the station? Where the station is.
Look. Nada. Yo estoy cambiando de idioma en rato. I checking again. Okay. Check it again, and if you have, if you want, I can do it again here. Okay. Look, it says, can you tell me where the station is? Look. Okay. ¿Será que porque mi W es mayúscula? Vamos a ver. Most likely, puede ser. Sí, la mayúscula era el problema. A mí ya me salen, pero me salieron unas con error. Si quieren, les comparto, así como lo teníamos, solo quitándole los signos. Chévere. Pero no puedo compartir. Es que está compartiendo el nuestro. Yo creo que ya tengo de compartir. Vaya, así es como nos salieron 7 de 10. Estas son las que no salieron mal. Vale, veámoslas entonces. Aquí creo que es how many students participate in our. Por el, digo, pues por. Por la estructura. Ajá. O sea, las 6, las 7 y la 8, va. Ajá.
La segunda sí quedaba how it works. ¿Cuál? La tercera. La tres, how it works. Sí. Okay. La seis. Sí, pero la seis no es con el ar al final. Y esta, la siete, no era pregunta, era oración. La siete y la ocho. Yo como les quité los signos, vea, así los dejé tal cual, solo lo pasé, pero tal vez hay que ver mejor la estructura. Vaya. Aquí no sé si sería when. When, no sé, when it the cycling team met. Porque como no estamos usando el auxiliar. ¿Será que la... En la otra no sería participants plural are, pero no estoy segura. ¿En cuál, Sandra? En el 8 es a certificate award to participants. No sé. Hello, finish. Hello, teacher. Casi. I have a problem with the 6, 7, and how many eight. Students are participating? How many students are? Mm-hmm. Participate. Pues cámbialo ahí. Es how many students are. How many students are participating? Okay, teacher, thanks. Ajá. Y la siete. Sí. La siete está bien así. When the side team meets. Exacto. Sí. La eight, teacher.
Ahí lleva el if. If les falta, ¿verdad? 9-8. If is. Y el falta, let me see, if. If is a. If a certificate. Ah, dijo, ¿verdad? Thanks, teacher. Así, así está bien. Okay, sería, I would like to know if a certificate award is to participant. Ah, is. Entonces, el is antes de to. Después de award, is to participant. Is to participant. Okay, hoy sí dele finish. Salió mal. Ese salió mal. If a certificate award is to participant. Is a certificate award to participant. Let me double check. Let me revisar. Es la única. Todas las demás, buena, vea. Bonito, Eva. Yes. Yes. Vamos a contar, nos sacamos 9 de 10, vaya. Buen puntaje, muy bien. If a certificate award. Hágala más pequeña, Ceci, para ver si, para capturar pantalla. Ok, ahorita. Espérame. Este anuncio chuco. Más pequeña. Solo la uno no se ve. Ah, ya sé. Ah. Fue mi error. Es voz pasiva. Entonces, pero aquí se lo voy a copiar. Ok. If a certificate is awarded to participants. Voz pasiva. If a certificate is. No, pero que no así está. No, quiero ver cómo está. No, está de diferente. It a certificate of where is to. Está. Y el teacher la envió. It a certificate is. It's a word. Ah, it's a word. Yes. Okay. Teacher, casi no le entiendo yo este tema. Le invito a que repase la clase de ayer. Casi porque no estuve presente. Bien. Y si tiene alguna duda, yo le explico, pero primero tiene que ver el video. Ok, teacher. Thanks. Hello, did you finish? Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Did you have a 10?
Ahorita voy a compartir. Almost, teacher. Almost. Yeah, because we have a finger. Finger mistake. Mistake, yes. Where? In my finish. Number, what number you got wrong? Maybe eight. Eight. Mm-hmm. Es que esta es, este es voz pasiva. Es otro tiempo, tiempo. Es un tema gramatical que vamos a ver la siguiente semana. Vaya, ahí está. No le puso una D el compañero, Chicho. Ah. Pero ya lo arregló. Ya se reivindicó. Sí, ya, sí. Chicho, gracias. Hay que sacarnos un 9 en grupo, es mala nota. Sí. Manden la captura al grupo, por favor. Vale, Chicho. Tomen la captura ahí, por favor. ¿A todo o la nota? ¿O solo la nota? Si puede hacerme un favor, todo, para que a los compañeros que tuvieron un error, pues puedan... Hágalo más chiquito. Me avisa, me avisa. Dele, dele. Uy, ahí, ahí. Uy. Muy chiquito. Sí, dele un poquito más. Quizás en parte lo vamos a poner porque... Sí, es parte porque... No me da la compu para, uh-huh, para darlo más grande. ¿Se mira solo así? Quita. Sí, solo quita el anuncio, quizá. No se puede, compañera. No se puede. Como que ya es la, la parte de la página. ¿Ves? Ah, ya. Yeah. Ay. Ni modo. Ay. No doy por vencida. Finish. I quit. No, no finish, no. O sea. Number six. Number six. Tenemos tres, teacher, con duda. Le voy a dar la número ocho, le voy a dar. Así. Ya la. Es la más difícil. Vaya, ahí está. Y la número 7, when does the cycling team meet? Ahí sería, I was wondering when the cycling team meets. La S faltó. La number 6 is, how many students are participating? How many are? How many students are participating? Pero así lo pusimos. Y está mal. Quiero ver. Vamos, compañero. Creo que ya enviaron la compañera. Pero no nos lo enviaron todo. Solo lo que tienen bueno. Ajá. Pero ahí está la, la 96. Ya lo van a enviar. ¿No? ¿Qué pasó? Quizás una letra. Ah, no, hombre, le faltó la R. En participating, le faltó una R yes, después de la A. Tiene razón. Ay. Mal ahí. Ajá, está bueno. No problem. Ya cuando... Ya captaron la idea. Ajá, ya cuando se habla la R no se escucha. Mitch, aquí sí cometimos... Una S se nos faltó. Es a certificate. Aguarde. Ah, Elisa. Vale. Okay. Si ese les causa, les voy a compartir otro. Este está dele más fácil. No, más no, fácil, más ya fácil, no. Ok. Hello, finish. Yes, teacher. Bye. Ahí les dejo otro más fácil. Ese ya, más fácil ya no se puede.
Sí. Okay. Hello. Hola. Hi, teacher. Hi, teacher. Yeah, ustedes sí salieron bien, pero ahí les iba a dejar un ejercicio más fácil que este, pero tienen 10. Bueno. ¿A dónde? Ahí en el chat lo acabo de colocar. Otro. Sí, o sea que a los demás les dejé ese ejercicio porque les estaba pasando esto. No, aquí tenemos a las dos caras y en dos portales, ¿sí? Él lo ha hecho, teacher. Nosotros no. Ah, bueno. Vaya, como vamos a hacer el último ustedes, güey. Lo hacemos. Este mejor, este último. Le dejé otro en el chat. Ese que dejé en el chat, mejor. Ese está muy fácil para ustedes. Necesitan algo un poquito más entretenido. Vaya, teacher. Aquí hay dos. ¿Cuál de los dos? El último. El último. It's the same link, teacher. But it gives you the options. Okay, but if you don't want to do this, I'm going to share with you another in the last one. Okay. This event takes place every year. And where is the registration office? Could you tell me, Esther? There is office. Hello. Yes. Hello. Hello. I left a link over there in the chat. Okay. That would be the last one. Y aquí. This is easier, right? This is easier. Es el mismo. Really? Yes. Son las mismas preguntas. Oh. Ah, no. No, no, no. La primera sí es la misma. Where the station is. Okay. Could you tell me? You are coming to the party. Do you know? Thing worked. Team work. Work. Word. Word. Yes, work. That is cool. Yes, Jordan. I wonder what what do you will tomorrow?
you will no what what you what you do will uh-huh. What do you will what you do will Hello. Puedes decir hola. It is do will doesn't exist. No existe. No. Ah. Entonces, mister. Ahí sería what you will do. Es what que este will. Do no es auxiliar, sino que es verbo. Es verbo. What you will do. Hey, sí es cierto. What you will do tomorrow. Okay. I'm thinking how old they are. Mm-hmm. I would like to know why she called. She called. She called. You. Ahí sería if would you mind telling you sería speaks Spanish or you speak Spanish. Speak or speak Spanish. ¿Así sería o...? Yes. Speak Spanish. You speak. Tell me, you speak. Creería yo que ahí sí cabría el if. Wonder if, yes. Would you mind telling me if you speak Spanish? Así, ¿cómo está? You speak Spanish. If. Ah, sí, if. Sí, tiene razón. If you. Ajá. Es correcto. I wonder. If. I wonder if. If. Jane. Has ever. Ever been to Japan? Do you know? Do you know if can if from swim? Can do you know if he is happy? He is happy. Así. Yes. Sí. Can you tell me if he likes horror film? I would like to know if what time what time you are leaving.
living. You are living. Could you tell me where you are? Where you are from? Where you are from? Where you are from? Okay. Would you mind telling me what time she came, verdad? Así. Came. Okay. Back home yesterday. Back home. Yesterday. No me comí ninguna letra. No. Ay, que mire. Vale. Al inicio no todas deben de llevar siempre la interrogación, el signo. Al inicio no. No, en la no, primera pregunta. No, de los ejercicios. Solo hay que revisar, verificar que todo lleven. Ah, sí, aquí no le puse. Sí. Sí. Ok. Sí, ¿verdad? Are you finished? Yes, teacher. Okay, how was it? Let's see. I know. What? Wow. And number two, if you are coming. I wonder what you will do tomorrow. All day are. Qué frustración. Yes. ¿Por qué, Misa? No, nada. Simplemente se me escapó un pensamiento que. O sea, la verdad que hay que tener más cuidado. Eso. Porque así no está tan fácil de dominar el tema. O sea, sí, no es difícil, pero hay que practicarlo. Y hay que tener cuidado cuando realmente lleva el Mister, entonces esa what will you do tomorrow sería I wonder if. I wonder what siempre. You, esa está what bueno, no sé por qué aparece mala, creo que uh-huh. Tiene espacio. What you will. Creo que el espacio en el signo de interrogación, pero sí está bueno. Uh-huh. También donde dice did team work, eso también está bueno, Tom work at school yesterday. Pero eso sería if team work. Uh-huh. Igual, okay. Igual que la segunda, ¿verdad? Uh-huh. If you are exactly. And then the uh-huh. That one that it said how they are they. I'm thinking how old they are. Está bien. Creo que es las es algún espacio, algo así, pero están buenas, la mayoría. ¿Color? Y esa que dice why did she call you es I would like to know why she called you. What number? No. La penúltima. Can you repeat the last? Ah, okay. I would like to know why she called you. Yeah, it's right. It's correct. Más frustración. No, pero si gustan las hacemos a manos mejor. No, ya capturamos la pantalla, más link y practicar, ahí va a estar la clave. Y porque en el libro no hay mucho, en el manual no hay muchos ejercicios y el de la plataforma me costó por eso. No, el de la plataforma está más fácil, porque solo todo era con can you tell con me. Y con do y con does. Ajá. Todos son con it. Sí. Vale, pero sí, más por ahí. Ese está bien, solo quizás el 1, el 2 y el 3 nos pusimos el if. Ajá. Y el otro no sé por qué, la verdad. Ajá.
Así que andamos bien. Al menos un 90% está bien hecho. Y ese es el Has Jay ever been to Japan? I wonder if ¿alguien que nos equivoca? I was wondering if Jane, if John has, if Jane has ever been. Creo que el error es el if, que lo hizo minúsculo, minúscula, pero no está bien también. Jane, if Jane has ever been to Paris. Okay. I would like to know what time you are leaving. También está bien. Could you tell me where you are from? También está bien. Vaya. El último link, vaya. Va a estar fácil. Dele. Vaya, pero hoy que dijiste a alguien más, ¿sí, no? Voy a seguir comiendo todas las palabras. Y ya regreso. Vaya. Ahí viene el título. ¿Estoy? Hello, teacher. Aquí, pensando en usted en voz alta. Me llamaron, ¿no? Lo llamamos. Con el pensamiento. Mal pensamiento. Entonces, háganle la pregunta a José. Usted, el teacher. ¿Cuál? La de case o cons. Ah, la última. ¿Lleva el auxiliar tío? No. Y el verbo va a ir en pasado, sería came. Ah, came, sin S. O sin sí S, con porque S. Es pasado. Porque es pasado. Es came, uh-huh. ¿Verdad? Came. 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 What did she came? She came back home yesterday. Ay, no, qué miedo. En el... La revisamos nuevamente. Uh-huh. Where are you from? What time you are living? If he likes horror films. Horror films. Uh-huh. If he happy is, if King Frank. Swim. Has ever been to Japan? If ever beans. Ahí creo que lleva ese. ¿A dónde? ¿Con C? En has been. Has Jen ever been? If. I wonder if Jane ever been to Japan. Les voy a dejar el último práctica, la última práctica. Ok, teacher. Y esa está buena, teacher, ¿no? Sí, fíjense que estaba con otro grupo y estaban bien, bien hechas, pero les tiraban mal, quizás en algún espacio. ¿Sí les pasa eso? Solamente las voy a revisar. Así, aunque les aparezca en rojito. Denle en revisar. Click where it says check answer. Ay, qué miedo. Why are you afraid of? Todas me salieron malas. Eso pasa. Bueno, yo se las voy a revisar aquí. Y les voy a decir en qué fallaron, si existe algún error. Porque los compañeros las tenían buenas y les aparecía mal. Para la número... Do you know team, did team work at school yesterday? Do you know if, ahí falta el if, en el número, donde dice team work. Falta if, cierto. Antes del team. And then they said, do you know if Tom worked? Do you know if team, En la número dos, if, en la número, bueno, ese sería en la, donde dice did team, donde dice what would you do?
I wonder what you will do tomorrow. Today, what you will do tomorrow. To tomorrow, sí, mm-hmm. Así la tengo yo. How? Ah, usted le puso tú. Yo le escuché tú. Okay, how old they are, eso está bien. I am thinking how old they are, está bien. I would like to know why she called you, eso está bien. Would you mind telling me if you speak Spanish? Ah, está bien. Ah. I wonder if Janet ever... Ahí sería, if Janet has ever been to Japan. If Janet has ever been to Japan. Frank, do you know if Frank can swim? Entonces va, if Frank can. Sí, if Frank can swim. Y él dice, do you know if he is happy? He is happy. Mm-hmm. And what time are you leaving? I would like to know what time you are leaving. Está bien, es. Where are you from? Could you tell me where you are from? Muy bien. Solo como tres, pero ya captaron la idea. Les voy a compartir. No sé si ya les compartí el último link. Quiero ver. Ahí está. Este creo. Ajá, que... siempre la acabo de finalizar y siempre salen malas, pero como usted dice, ya es tan buena. Mm. Okay. Hello. Sí. Estábamos revisando con unos grupos. Y aunque estén buenas, siempre lo tira rojo. Quizás sea algún error de espacio, o letra o mayúscula. ¿Cuál? O este que están haciendo ustedes. Entonces, si gustan, termínenlo y cuando ya lo hayan chequeado, yo se la voy a revisar. A nosotros nos tiraban rojo porque no le poníamos el question mark. Uh-huh. Bueno. Y el otro que nos hemos trabado en la número... ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4. 4, teacher. Bueno. Les voy a dejar el último link de práctica. No veníamos terminado este. Pero mire, teacher, ayúdenos con esa, con eso de Will. Eso como que no nos ha quedado. Ah, lo que pues sucede es que ustedes están tomando do como auxiliar y do en la pregunta es verbo. Significa, les está preguntando cuándo lo hará. Doing. ¿Qué harás tomorrow? Ahí sería what you will do. Así lo pensamos, pero dijimos que estaba mal. What you will do. Ajá. What you will do. Tomorrow. Ya le digo. Siempre sale mal la teacher. Siempre. Bueno, es que lo que le estaba comentando, estábamos revisando con otro grupo, estaban bien y les aparecía rojo. Entonces no podemos identificar si era algún espacio, si era el espacio del signo de interrogación. Entonces, o si era algún tipo de mayúscula. No pudimos identificar, pero estaban bien. Ok, teacher. Bueno, vamos a seguir con los demás entonces. Entonces, how old are they? Ahí sería how old they are. Cabal, así lo tenía. No le cambiamos. Y de estos ejercicios no hay manera, teacher, de saber las respuestas correctas. Dice que
No, pero por eso yo lo que he hecho es que cuando ya finalizan, yo se las reviso uno por uno y vemos en qué han fallado. En qué han fallado. Okay. Ah, ya vamos a terminar, ya casi. Ya casi solo un link nos falta. Ya lo dejo aquí al teacher. Metámosle, pues. Metámosle, Nitro, pues. If you speak Spanish. If you speak, no, speak Spanish. I speak sin H, sin S. I wonder if you think. Lleva la S, speaks. No, no. Porque está hablando en primera persona. Spanish. If you speak Spanish. Así es. I wonder if you Pero ¿dónde pone el do? Speak. No, no, el do. Tú creo que se elimina, ¿no? Solo el verbo. If you speak Spanish. Porque ese es solo como auxiliar, porque ahí tiene el you. El do. No. Se le pone. Revisemos la que hicimos hace poco. Está mal. Ya ve. If you speak Spanish. If do you. Le quito el do. Ajá, quité el do. A ver. If you speak Spanish. Speak Spanish. Está mal. La voy a tirar mal, pero está buena. If you speak Spanish. Ah, sí. Ya vi, Manuel. Y le ponemos mayúscula. Uy, ¿qué es? Se le borraron. No. Sí. Tampoco. Bueno. Pero no dijo el teacher, pues que está bien. Y sí, está bien. Bye. Ok. Es que no sé por qué la tira mala, pero no sé si es el espacio del signo de interrogación. Pero ya usted aprobó con la mayúscula. Sí. ¿Y se le quitó el signo? Probemos. O póngale la S mayúscula, la de Spanish. Ok. Tal vez, a veces así. De ley. No. Tampoco. No. Tampio. Pero continuemos así. Dejamos. Sí, porque está buena. Dice. Vaya, sí, sí. I wonder. Has. Pero aquí has. Bueno, este es en tercera persona. Uh-huh. Bing. Aquí. Has. Bien. O sea, participio. Participio. Si es presente, perfecto. I wonder if Jane has been. No. Exacto, has been. To Japan. Y aún así sale mala. Uh-huh. Has been to Japan.
Sí. If Jane has been to Japan. If Jane has been, ajá. Bueno, me pregunto si, si Jane ha estado en Japón. Y aún así sí que sale mala. Sí, es que va a salir mala, dijo. Lo que le estaba diciendo. Pero las primeras tres, Karen, están buenas. Le salieron verdecito. Sí, me salieron en verde. Igual esa de Speak Spanish también, pero poniendo el Spanish con ajá, con mayúscula. ¿A usted le sale buena? Sí. No, pero sí está bien. Sí, a mí me pero salió buena. ¿Por qué me la Manuel ya. Manuel quiere que le salga en verde. Sí, pues sí. Quiero probar si es cierto. Sí, porque así sale con 5-1. Sí, cabrón. Do you know? If can, if, ¿cómo fue que dejamos la otra de Frank, que tenía quién? ¿En dónde estabas tú? ¿Quién, Frank? ¿Cuál? ¿Y esa de Frank cómo sería? Es que hicimos una con Ken, ¿se acuerda? Arribita, no. If Ken. Can you let me now? Or can you explain? Can you tell me? No. Can you let me now? ¿Qué? Hicimos hace rato. Ah, can you tell me? Era, where is the station? Can you tell me where the station is? Can Frank swim? Now, if Frank can swim, así sería la otra. Can you tell me? No. Oh, do you know? Mire, el Frank, póngaselo con mayúsculas, si no, no lo. If he's. ¿Cuál? Frank. Frank. Eso sí me salió, la siguiente sí me salió en verdecito. If he is happy. Ajá, sí, cabal. Can you tell me? Y ahí sería, can you tell me if he likes horror films? Is he? If he likes. Likes. Ajá. What time are you leaving? I would like to know. What time you are leaving? Ajá. Leaving. Ahí solo se le va a cambiar el are you. La posición, ajá. De... Ahí es dejándolo. Vaya, ahí está un verbo del que preguntó la niña Eli. Ajá. Es que creo que él dijo que cuando usamos would siempre va a ir en ing, pero o sea que si estamos bien, ya no está, o sí, ahí está. What time you are leaving? Do you come? Siempre vamos a usar después de. Cuando preguntamos con would, el verbo siempre va a ir en ing, ¿verdad? I would like to know. No, va a depender de la intención de la pregunta. Por ejemplo,
Ahí es porque está diciendo what time are you leaving. Entonces, para convertirlo a afirmación sería you are leaving. Ajá. Pero así estamos bien. Sí. Pero no lee como mal. Hello, hello. Ok, well, el día de ahora la aplicación no nos ayudó mucho, ya que las oraciones estaban buenas y las tiraba en incorrectas. Puede haber sido el espacio o alguna mayúscula, no sabemos en realidad. Pero estuve ahí con algunos compañeros descifrando y estaban buenas la mayoría. Ok, solamente de ir afinando detalles, por ejemplo, la posición del verb to be, cuándo agregar if, cuando agregar WH question. Ok. Bueno. Les dejé un link ahí en sus grupos. Si no, pues lo vuelvo a colocar. Por si gustan practicar. Ok. Sí, por favor. Pero eso va a ser pero me salieron mal. Eso va a ser en de tarea. Ok. O de práctica. De práctica. Hello. Me salieron malas, fíjate. Todas me salieron rosadas, no salieron verdes. Okay, well, right now I need to take the attendance list. I'm going to start with Mr. Alfredo Reyes. Present teacher. Thank you, Hernández Otelo. Present teacher. Maribel Ramos. Present teacher. Calderón de López. Present teacher. Alvarado de Benavides. Present teacher. Thank you. López González. Present teacher. Rugamas Milar. Thank you, miss. Present. González Isaías. Tobar Ayala. Present teacher. Herrera Lucha. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present teacher. León Rivera. Present teacher. Castaneda Velasco. Present, mister. Romero Ayala. Present, teacher. Rosibel Hernández. Present, teacher. Asencio Arevalo. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present, teacher. Good, okay. Tomorrow, I need to upload your grade. Necesito subir las notas del midterm. Si no lo han realizado, les pido que lo puedan realizar mañana temprano, el midterm, y las tareas hasta la 15. Sí, 15. Okay. Okay. Have a good one. God bless you and enjoy your weekend. Bye bye. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night. Okay. Good night, everyone. Good night. Bye. Bye.